En el tiempo del deporte, en el día de hoy, nos vamos a adelantar a lo que va a ocurrir en el fin de semana. Precisamente este mismo viernes se presenta la gran subida que se va a celebrar de un grupo de corredores desde Playa Granada hasta el pico del Mulhacén, es decir, 3.478 metros, con un total de 78 kilómetros y 4.128 metros positivos de desnivel acumulado. Hablamos de este grupo de corredores de la costa tropical que realizarán un reto solidario, como decimos, con esa carrera desde el nivel del mar hasta el pico del Mulhacén, sin paradas, non-stop, solo lo harán en los habituallamientos. Ese es un reto que se hará a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. También en este caso la salida será desde el Hotel Impressive Playa Granada Golf a las 12 de la noche, a las 12 de la madrugada, todo por una buena causa. Además, se ha pedido que todos aquellos que quieran colaborar pueden acceder a la plataforma web de la Asociación Española contra el Cáncer para que puedan ellos hacer cada uno las donaciones que quieran. Esta misma tarde, a esta última hora, se presentaba esta competición y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Motril, Daniel Ortega, ha querido estar con ellos para darle todo el ánimo en esta gran gesta. Además, recordamos que de cara al fin de semana, el domingo sobre todo, tenemos protagonismo. El golf llega a nuestras instalaciones con el primer torneo de golf en homenaje a Ángel Gijón. Recordamos que se disputará este torneo en modalidad de Stableford con un precio de 55 euros por participante, donde se incluyen desayuno en el hotel de Playa Granada previo a la asamblea, green fee y también aperitivo que tendrá lugar igualmente en el hotel, donde se terminará para la tarde con esa entrega de trofeos y el acto de homenaje a don Ángel Gijón. El presidente actual del Club de Golf Motril, Rafael Yanguas, así nos cuenta las previsiones y el motivo de este homenaje. Vamos a organizar un trofeo como un homenaje a él. La modalidad es Stableford y bueno, pues será un trofeo que vamos a hacer partiendo del Hotel Robinson. A las 8 de la mañana habrá un desayuno, luego a las 9 habrá una salida y aproximadamente a la 1, 1:30 pues tendremos pues un acto de homenaje a Ángel y que aprovecharemos para entregar también pues los premios del trofeo. Ángel tenía una triple vertiente. Por un lado, la vertiente deportiva, y queremos homenajearlo desde el Club de Golf Motril, porque fue nuestro vicepresidente, y desde el minuto cero que contamos con él para intentar que el campo de golf, que permanecía cerrado, se recuperase y que pudiese funcionar como funcionan pues todos los campos de golf, pues Ángel, sin preguntar ni qué puesto ni qué iba a hacer, pues se puso a disposición nuestra. Constituimos el Club de Golf Motril y gracias a Dios pues el campo se abrió y sigue abierto con sus dificultades, porque ahora con el tema de la pandemia pues ha sufrido durante un tiempo una situación complicada que esperamos poder superar, pero hoy por hoy pues es una realidad que el que quiera hacer este deporte en Motril, los motrileños y la gente que viene de fuera, pues tiene esta posibilidad. La vertiente deportiva pues con el trofeo pues está cubierta. Luego Ángel, pues como algunos sabemos, pues era muy devoto de la Virgen del Rocío y pues su compañero del Rocío, un grupo de gente que habitualmente estaba con ellos, entre ellos pues Alfredo de la Joyanca, pues también quieren rendirle su pequeño homenaje y harán pues una pequeña actuación en homenaje a Ángel. Y la tercera parte, la que quizás es más conocida de Ángel, es pues su apoyo a todo lo que fuese cualquier iniciativa que beneficiase a Motril, en cualquier institución, ante cualquier organismo, y daba igual el tema que fuese, pues se podía contar con él. Queremos darle un homenaje en esa tercera vertiente, hemos invitado pues algunas autoridades y esperamos poder contar con ellas y cubrir en un acto pues que será, ya digo, el domingo 25 de julio por la mañana y aproximadamente a partir de la 1:30 el aperitivo, pues dar cumplido homenaje a Ángel, que es lo menos que él se merece.